Y aquí la tenemos. Por fin llegó a nuestras manos. Y pinta muy, pero muy bien. Hola amigos de TechCetera, vamos a ver los contenidos de la caja de la ROG Ally. Como pueden ver, el producto está básicamente en un primer plano. Sí, aquí la vamos a destapar para que ustedes se hagan una idea de qué se van a encontrar en el paquete de venta al público. Entonces, aquí está muy bien empacado, bastante bien sellado. Podemos ver efectivamente los controles. Están cómodos, el peso más o menos es de 600 gramos, bien interesante. Los gatillos, ya lo pueden percibir ustedes, y tiene unos gatillos posteriores. También entradas para conectividad, para micro SD, el botón de on-off. Y vamos a ir poniendo los contenidos aquí al lado para que no nos estorben. Aquí podemos ver una pequeña cajita donde está precisamente eso que mucha gente necesita pero poca gente lee, que es la documentación. Ténganla en cuenta porque en este tipo de productos tan nuevos vale la pena. Y aquí tenemos el enchufe marranito o convertidor de corriente, contramarcado correctamente, que está bastante bien precisamente para conservar la portabilidad. Y un detalle interesante, la entrada USB tipo C. De resto, no hay más cosas en la caja. Vamos a ver si esto se saca. No. Nope. Al parecer, esos son los contenidos de la caja. En breve vamos a estar poniéndola a tono precisamente para unas sesiones de juego. Detalles interesantes que se nos pasaron en el unboxing, y es que en la tapa de la caja viene esta especie de base que está hecha de un material reciclado y que fíjense, sirve precisamente para usar la ROG Ally mientras se tiene como una especie de pedestal o stand. Y por otro lado, como pueden ver acá, básicamente la entrada de corriente va acá, para los que no lo tienen muy claro. El siguiente detalle que generalmente nos preguntan es cuánto pesa. Y acá está la respuesta. 611 gramos según la pesa que tenemos acá en TechCetera. Y las dimensiones, para que ustedes se hagan una idea, tenemos escala en mano. Fíjense, pese a que no es totalmente simétrica, tenemos 26 por ese lado y en la parte más ancha básicamente tenemos 28 de longitud. Y en estas partes que ustedes van a ver acá de los gatillos, más o menos tenemos 3. Esa es la parte ancha y la parte no tan ancha, ustedes lo van a ver acá, 2. Entonces, esas son las dimensiones rápidas, pero las vamos a estar comentando precisamente en la reseña de TechCetera, para que ustedes la tengan mucho más clara. Si quieren, la vamos a mostrar por todos los lados, todos los ángulos, para que ustedes se hagan una idea cómo es, qué tiene por detrás, qué no tiene. Salidas de disipación de aire, gatillos, los joysticks, botones, para que ustedes se hagan una muy buena idea de cómo se ve, las contramarcas de ROG que están acá también, y en general se puede decir que se siente muy bien, se siente sólida sin ser ya demasiado robusta o pesada. Y lo olvidaba, una de las cosas que generalmente pasa en los gadgets de última generación es que a veces
pesa muchísimo el cargador. Entonces por eso lo vamos a pesar con su respectivo cable. Fíjense, 215 gramos, para que lo tengan en cuenta, porque más o menos la ROG con el cargador van a llegar hacia los 800 gramos. Ajá, 821 gramos aproximadamente. Para cuando lo metan en la maleta, sepan que casi, casi vamos a llegar a los 850 gramos. Porque a veces hay unos rangos de error en este tipo de básculas. Este es uno de los problemas con las actualizaciones de Windows, que uno nunca sabe cuándo van a caer y van a desorganizar las cosas. En el caso de ROG Ally es chévere porque, pues, como podrán ver, uno puede instalar aplicaciones de diferentes plataformas. Aquí lo van a ver. Efectivamente, tenemos de Epic Games Launcher, el Xbox Game Pass, tenemos lo de EA y hasta Steam. Y por eso podemos llegar a correr cualquier cosa. En este caso, para que ustedes se hagan una idea de cómo funciona, cómo suena y demás, vamos precisamente a abrir Asphalt y lo vamos a correr así rápidamente, para que ustedes se hagan una idea, puedan percibir si hay latencia o no. Fíjense, y aquí vamos. Vamos a jugar. Listo. Lo dejamos cuadrado. Y a jugar. Lo estamos haciendo así en tiempo real para que ustedes se den una idea de cómo carga y demás. Aquí es súper importante y algo que les debo decir es que la pantalla es vibrante, el sonido está muy bien porque tiene cuatro parlantes. Pero algo que deben tener en cuenta es que la red es fundamental. Si usted no tiene un buen internet, como la mayoría de estos juegos son en línea, es posible que no vaya a poder primero ganar y segundo participar. Se va a ver muy afectado precisamente por la falta de la red. ¡Wow! Fíjense, aquí estamos jugando contra otros jugadores. Y efectivamente vamos muy bien. Se comporta sin problemas la ROG Ally. Acá el problema es del conductor. O sea, soy yo el que no sé jugar tanto. ¡Wow! Oh, por Dios, me estrellé. No, no, no fue la mejor carrera, pero se pueden dar cuenta cómo funciona, qué tal suena, inclusive qué tal se ve los ángulos de visión de esta poderosa ROG Ally, que como ustedes saben, tiene una resolución de 1080p. Y fíjense. Se ve y se siente bastante bien. El peso está bien, la ergonomía es buena, los gatillos y demás funcionan sin ningún problema y responden rápidamente. Esa es una de las diferencias con el Steam Deck y es no solo la resolución, sino la tasa de respuesta. Listo. Bueno, y ahora vamos a correr otro juego. Y aquí está cargando. Listo, fíjense. La red se quedó pensando, listo. Y aquí vamos. Estamos en una sesión de todos contra todos. Uy. Tengo un martillo bueno, pero pesadísimo. Lo cual no, uy, no me permite moverme tan rápido como me gustaría. Ups. Acá tuvo una especie de error o lag. Pero bueno, puede pasar en Windows, si ustedes lo saben. Ese es el tema. Tanta compatibilidad a veces conlleva este tipo de baches. ¿Listo? Los juegos. Listo, mire, acá se quedó pensando. Y tocó cerrar el programa. Bueno, y acá vamos a abrir Forza para que ustedes vean qué tal carga.
Sí, se está iniciando sesión, está cargando y está haciendo todo lo necesario. Ángulos de visión bien, peso interesante. Acá se nota que el disipador está haciendo su trabajo, que se siente el calorcito. Acá dos parlantes acá, dos parlantes acá. Y está bien portátil. Cosas para mejorar. El precio, $599 la versión inicial y 699 la versión que tiene mejor procesador, pero pues la Steam Deck es un poco más barata, aunque como ya les contaba, no es tan potente. O sea, esta tiene sus ventajas a nivel de resolución, tasa de refresco y sobre todo compatibilidad. Otra cosa para mejorar, la batería. 1 hora y media o exprimiéndole mucho dos. De resto, como ustedes saben, Windows es muy sediento de batería y por eso vale la pena tenerla conectada. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que no viene con el case, entonces hay que tener en cuenta que hay que comprarlo por separado. De resto, la experiencia está bastante bien, bastante interesante. Ah, bueno, y otro es que al ser Windows depende mucho de la red y también tiene unos tiempos de carga que, como ustedes pueden ver, en el contexto, la realidad colombiana y con una buena banda ancha, incluso hay que esperar y hay que ver esta ruedita. Pero la experiencia es muy interesante. La compatibilidad me encanta. Está muy bien hecha para hacer una primera versión. Creo que Asus se ha fajado. Y si tienen la plata para comprarla, pues sería un buen upgrade. Estos gatillos, aún como que todavía no me acostumbro, pero bueno, creo que los gamers acérrimos seguramente le van a sacar el jugo de una mejor forma que yo. Ahora bien, para llevar un poco más allá la experiencia, hemos decidido conectarle un monitor a la ROG Ally precisamente para ver que también nos funciona con un monitor externo 4K como este de Samsung y ver si podemos jugar de una manera mucho más cómoda y más interesante. Vamos a ver. Listo. Fíjense, se ve muy bien. Puesto del Festival Caraíza México. Listo, y acá pueden ver 4K. Uy. ¡Wow! Acá, bueno, esto no es un problema del juego, sino del conductor. Lo otro que vamos a probar ahorita es conectarle un teclado. Y vamos a ver si también se le puede conectar un mouse, lo cual es bien interesante. ¡Wow! A nivel de lo que se puede hacer, dado que es un PC completo, optimizado para juegos, pero tiene Windows y tiene todas las ventajas asociadas al tema. Y acá en los modos, fíjense que tengo varias opciones. En general, la consola no es que suene mucho, pero tiene modos de rendimiento. Tiene también un mando de control automático, escritorio y demás. Puedo tener perfiles de juego, lo cual me parece fantástico. Puedo configurar los gatillos y las cosas. En este caso, no me voy a meter con eso. Monitor en tiempo real, para que me muestre, por ejemplo, en cuanto está corriendo Asphalt. Y creo que vale la pena cerrar acá el teclado para que no nos... Eso. Listo. Fíjense el monitor para que me muestre cómo están corriendo GPU, CPU, cómo les está yendo y cuál es el rendimiento esperado que puedo tener. Y vamos a activar. Listo, Asphalt. Que se nos quedó ahí pensando.
Aquí, por ejemplo, podemos ver en este lado toda la parte del monitor, cómo está funcionando. Bien, tengo la opción de limitar los frames por segundo en caso de que lo necesite. Pero yo creo que lo voy a desactivar. Mostrar el escritorio. Activar el RSR. Wow. Acá no me dejó, creo que el monitor no lo aguanta, por lo que parece. Y el mando integrado, mostrando un mensaje que decía que es posible que el mando integrado no estuviera suministrando suficiente energía, debido a que obviamente conectarlo a una pantalla externa implica que gaste un poco más de energía. Como era de esperarse, el panel de MyASUS está precisamente presente en la ROG Ally para mostrarnos la garantía y demás. Bueno, vamos a intentar abrir Forza. Vamos a ver si abre. Me quedo pensando, si no, digo Asphalt. Bueno, Forza sí abrió. Entonces aquí vamos a ver básicamente a cuánto corre, pero tenemos que volverlo a cargar totalmente. Listo, y acá ya podemos ver, fíjense, 42 cuadros por segundo. ...59 cuadros por segundo... ...60 cuadros por segundo... y en una pantalla externa bastante grande. Bueno, mi falta de control del vehículo no es culpa de la ROG, sino de la inexperiencia del conductor. En el proceso de interacción nos dimos cuenta que hacía falta un mouse, entonces aquí emparejé uno de Logitech, como pueden ver acá, y me va mostrando efectivamente algunas otras aplicaciones. Como tiene un Windows completo la ROG Ally, podemos instalar aplicaciones como, por ejemplo, Acrobat y demás, para explorar documentos cuando no estamos jugando, o inclusive para explorar manuales de juego, lo cual es bien interesante. Y también inclusive le podríamos vincular un teclado. En este caso le hemos vinculado este mouse de Logitech, y como pueden ver, funciona bastante bien, sin latencia. Es prácticamente un PC completo con Windows 11. Puedo abrir Spotify también, precisamente para escuchar musiquita. Y tengo acá muchas otras opciones de la tienda de Microsoft. Acá no solo puedo bajar otros juegos, sino que inclusive puedo bajar Facebook y algunas otras cosas, todo para llevármelo en mi ROG Ally. Definitivamente la ROG Ally es una consola con todas las de la ley. Fíjense, tiene una experiencia portátil increíble, acceso y compatibilidad a prácticamente todas las plataformas, desde Steam, pasando por Game Pass, EA, Epic. Se puede jugar juegos web e inclusive instalar emuladores. Para los gustos, los colores, y como tiene una versión full de Windows 11, se pueden instalar inclusive aplicaciones de productividad y de consumo de contenidos. ¿Es perfecto? No es perfecto. Efectivamente, la ROG Ally tiene, como tiene Windows, tiene un consumo de energía bastante alto, y jugando algo muy intenso, AAA, hardcore, podríamos llegar a acabar la batería en hora y media, 2 horas. Por lo mismo, si van a jugar y se van a desplazar, es bueno que lleven el adaptador de corriente, y también que le compren, por favor, un case o estuche para llevarlo, porque los gatillos son muy buenos, están muy bien diseñados, tienen buena ergonomía, se sienten bien al tacto, pero pueden sufrir en el transporte. Así las cosas, vale la pena tener eso en cuenta, y que es un poco más cara que la Steam Deck. Precisamente esta, la ROG Ally, tiene una versión de $599 de entrada, y si quieren un mejor procesador, debería pagar $699.
funciona muy bien. Creo que ha pasado la prueba, pero tienen que saber eso, que tienen un consumo de energía intensivos precisamente por tener esa compatibilidad tan grande y el sistema operativo Windows a bordo. De resto, creo que pasa la prueba y es una muy buena primera versión de Asus para todos los que quieren una consola móvil con todas las de la ley.